Te voy a mandar al mundo de los zombies. Y es que ahora tenemos computadoras, o potencialmente tenemos computadoras zombies. Hola expertos, yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanex Tech News. Empecemos con una noticia que sacan Sony y Microsoft. Ahora en conjunto van a desarrollar juegos en la nube. Esto es en respuesta de la plataforma que anunció a principios de año, Google Stadia. Okay. ¿Y qué es lo que tiene Microsoft? ¿Qué es lo que pone Microsoft? Pues infraestructura, tiene muchísimo conocimiento y tiene una gran infraestructura en la nube. Le hace Microsoft Azure. Y aunque hoy ya Sony tiene una plataforma basada en la nube o para juegos en la nube, pues al unirse, pues la fuerza va a ser más grande en contra de lo que... ¿no? Sí, o sea, es como PlayStation con PlayStation Windows. Cloud PlayStation. Básicamente van a colaborar para tener juegos basados en la nube. ¿Sí? Súper. Pues muy, muy interesante este tema. Está bueno. Juegos free. Vamos a ver. Ojalá. Si es cierto. Vamos a ver si es cierto que estas noticias las podemos dar en menos de 40 minutos. Yo creo que sí. Mira, así rapidito. ¿Te has dado cuenta del rollo que hay entre China, Estados Unidos? Que yo le subo, que yo le bajo, que yo te dejo, que yo te ¿qué dejo? Más tarifas, que más tarifas y... Ok, listo. Entonces, bueno, número uno, una rapidita, ¿no? De una vez. Se pueden ir a la nota de Huawei que hicimos específicamente como un flash news. De acuerdo. La publicamos el martes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, GoPro, viendo todo este rollo... ¿Sí sabes quién es GoPro, no? Sí, claro. Camaritas, bueno, viendo todo este rollo, dice, me traslado. Ya no, pues, traslado una parte de mi producción, no la voy a hacer toda en China, porque hoy es toda en China, la voy a hacer una parte en México. Y de hecho, de oportunidad que... para México, ¿sabes? Claro, claro, porque está lejos de Estados Unidos, entonces. GoPro se traslada y dice, todas las cámaras que vaya a vender en Estados Unidos van a ser fabricadas en México. Y así no batallas. ¿No? Cero arancel, ¿o quién sabe? No, ¿quién sabe? Bueno, no falta que el señor Trump le dé por estar peleando ahí abajo, pero pues lo bueno de esto es que ya empiezan las empresas a darse cuenta, ok, estos manes están peleando mucho, problemas, me voy a problemas, me voy para otro lado, y eso también aplica a que en América Latina tengamos mucha oportunidad, ¿no? Colombia es un país que tiene un posicionamiento geográfico muy interesante sí. Y atractivo para muchas empresas, entonces hay que ver esos problemas como oportunidades. Exactamente. Hablando de fabricación, la semana pasada hubo un evento de Samsung, de Samsung Foundries, básicamente ¿sí? que tiene que ver con la producción de chips, ¿no? Y anunció un PDK. ¿Qué es un PDK? Es un Product Development Kit para la fabricación de chipsets o de chips basados en un proceso de manufactura de 3 nanómetros. Para que nos demos una idea, los procesadores de Intel que conocemos hoy prácticamente, que se están comercializando hoy en los equipos de cómputo de hoy, del 2019, 14. Están basados en 14 nanómetros. Ajá. Sí. Y AMD Samsung dijo 7. Sí, y ahora Samsung está anunciando 3. Los procesos de manufactura son completamente diferentes, ¿no? Y pues bueno, los chips de Intel o las pastillas de los chips de Intel son bastante más grandes que los chips tradicionales de celulares, ¿no? Entonces, bueno, hay demasiadas implicaciones, pero básicamente el que se esté anunciando un kit de desarrollo de productos por parte de Samsung en 3 nanómetros, pues nos da nota de lo mucho que se ha avanzado en la tecnología. Si quieren meterse a detalle, les vamos a dejar el link, pero básicamente lo que están haciendo es, en los procesos de manufactura típicos de 14 nanómetros, los transistores o cada transistor es, digamos, en un solo plano. Son transistores totalmente planos. Luego, cuando pasamos a procesos de manufactura de 7 nanómetros, ajá, se empezaron a hacer como, en lugar de planos, se llama un proceso que se llama FinFET, en donde básicamente la compuerta del transistor se hacía hacia arriba. Entonces empezaron a tener volumen. ¿Son y altos? Ahora empezaron a ser más altos. Y ahora en este proceso de... No, al contrario, el canal es más grande, no porque sea más ancho, sino porque es más alto. Ok. ¿Listo? Y ahora, en este anuncio, básicamente le llaman Gate All Around, es un proceso diferente, es un proceso nuevo, y pues se anuncia, básicamente la versión 0.1, la versión alfa de este proceso de manufactura, que al madurar, conforme se vaya haciendo más y más procesos o más chips alrededor de este proceso, pues básicamente vamos a tener una optimización y seguramente va así y seguramente va a ser, pues bueno, vamos a tener muchísimo más opciones, vamos a ver más chips con 3 nanómetros. ¿Quiénes son las fábricas principales? Pues el propio Samsung, uh-huh, Global Foundries, TSMC, las típicamente mismas, ¿no? Las mismas.
Exactamente. Entonces, bueno, esa es la notita. Bueno, me voy a meter a los temas que nos gusta de robos de información, vulnerabilidades, inseguridades, esas cosas, sí. ¿Te suena WhatsApp, sí o no? Bueno, me suena a WhatsApp. Imagínate que muy raro, no hemos hablado en los Tech News de WhatsApp. Pero siempre hablamos de Facebook, ¿no? De Facebook, y WhatsApp es de Facebook. Lo mismo. Sí, sí, sí. De hecho, un portavoz de Facebook sale diciendo, no pasa nada, tranquilos. ¿Sí? Como siempre. Ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es seria. Sí, el tema es con WhatsApp y es que por medio de las llamadas de WhatsApp, así no te llamen, no, así no contestes. No, pues ponle cuidado. Son tres cosas. Así no te llamen, así no contestes. Y si contestas, te borran la llamada. ¿Sí? Okay. La llamada no aparece. Por medio de eso pueden, inclusive, lo más severo del tema es instalarte software, o sea, instalarte aplicaciones por medio de esa brecha que se abren en las llamadas. De hecho, encontraron aplicaciones, y pues eso puede sonar un poco como invasivo, es aplicaciones de Irán, de desarrolladores de Irán, dentro de celulares que tenían WhatsApp y que por medio de las llamadas les aplicaban. Entonces, les instalaban esos software de Irán. Obviamente son suspicacias que entonces un desarrollador de Irán siempre va a hacer aplicaciones para invadirte, pues. Ahora, ¿vale la pena mencionar esta nota es de? ¿De dónde sale la nota? La nota sale de Reuters, el servicio informativo da la nota porque un portavoz de Facebook es el que empieza a decirles, ok, mira, lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación y ya. Exacto, es el punto de que si bien se anuncia la vulnerabilidad, junto con ese anuncio, pues ya básicamente se publicó la actualización. Así que actualicen WhatsApp lo más pronto posible. Como siempre, Felipe. Pero mira, pues ahora del hackeo te voy a mandar al mundo de los zombies. Y es que ahora tenemos computadoras, o potencialmente tenemos computadoras zombies. ¿Sí? ¿Computadoras zombies? O sea, muertas en vida. Sí, básicamente que hacen cosas, bueno, básicamente. Te doy la nota. Esta nota salió en Anantech y es que los mismos investigadores que anunciaron hace un par de años Meltdown y Spectre, un par de vulnerabilidades en los procesadores que básicamente o potencialmente tenían el potencial de utilizar o de inyectar código malicioso en tu PC, ¿sí? Ahora anuncian que descubrieron otras vulnerabilidades, otros tres tipos de vulnerabilidades. Estos tres tipos de vulnerabilidades única y exclusivamente afectan a procesadores Intel. Ok. Sí, no están afectando a AMD. O sea, y tienen que ver con las, sí, y tienen que ver con las instrucciones, o básicamente la arquitectura de Intel, que funciona en la predicción de ejecución de procesos, ¿sí? Entonces, Intel tiene una tecnología para predecir qué es lo que vas a solicitar y qué información va a requerir, tanto en instrucciones como en datos. Que va aprendiendo a medida que tú vas usando. Así es. Entonces, este modelo de predicción, estos procesos de predicción, son los que se vulneran justamente con este nuevo descubrimiento. Entre comillas, lógicamente debería ser más fácil que vulnerar algo que ya está hecho, ¿no? O sea, como que vulnero algo que va a pasar. Tomando ventaja de eso, lo que podrían potencialmente hacer una persona maliciosa o un software malicioso, podrían inyectar justamente instrucciones y datos, y potencialmente podrían hacer lo que quieran, convirtiéndolo efectivamente una PC en un zombie. Pues es que, de hecho, uno cuando lo piensa dice, oiga, que es muy lógico, ¿no? Y bueno, y es que de hecho, pues bueno, los investigadores que encontraron esta vulnerabilidad, que son múltiples universidades e incluso laboratorios de investigación y de antivirus, pues les pusieron nombre. Y uno de esos nombres es Zombie Load, okay, o Carga Zombie. Carga Zombie. Sí. Y los otros dos, los bautizaron con otros dos nombres. Digamos, son tres tipos de vulnerabilidades. Una se llama Zombie Load, Riddle y Fallout. Son, digamos, que la manera en que bautizaron estas vulnerabilidades. Okay. Y pues lo crítico es de que nada más afecta a procesadores Intel. No está afectando a procesadores AMD. Bueno, tenemos que estar pendientes de cuál es la solución de Intel, ¿no? Bueno. De hecho, le vamos a dejar también la nota de esta noticia, y si siguen la nota, y también por qué no les dejamos el link en donde ustedes pueden ir a la página de la investigación, sí, y pueden incluso bajar una aplicación y ver si ustedes están, o su equipo, su dispositivo, su PC, está vulnerable o no está vulnerable. Yo hice pruebas en mi PC, y mi PC, cuando hice las pruebas, era total y completamente vulnerable. ¿Todo? Prácticamente de todo. Okay.
Bueno, yo sigo con vulnerabilidades. Y más vulnerabilidades. Instagram. La sección de vulnerable de Lanix Tech News. Instagram, según un reporte de TechCrunch, que así se llama la página, vamos a dejarla acá, según el reporte de ellos, 49 millones de usuarios de Instagram, incluyendo celebridades que tienen muchos seguidores, sus datos fueron expuestos en... ¿O están? Sus datos están expuestos en un servidor de Amazon. Cuya dirección es, no sabemos. No alcanzamos hasta allá, pero son 49 millones de usuarios que tienen datos como teléfono, dirección de correo, el nombre completico, no sé si está donde bien, pero pues con el teléfono ya tienes para escribirle por WhatsApp. Entonces okay. Son 49 millones y contando, subiendo, en un servidor de Amazon, de rápido. Muy interesante. Rapiditas. Rapiditas. Fortnite. ¿Quieren ganarse $1,000 por jugar Fortnite 50 horas? Bueno, visiten highspeedinternet.com y les vamos a dejar el link específico en donde se pueden inscribir. Rapidita, gutapercha. Salud. ¿Sabes qué es la gutapercha? No tengo la menor idea. Bueno, la gutapercha es un árbol del cual se fabrica el látex que cubre los cables de fibra óptica. ¿Los que tiran por el medio del mar? Sí, así que... es súper importante para la tecnología la guta percha y por eso la metí dentro de esas rapiditas. Les vamos a dejar el link para que lean un poquitico del árbol, de dónde nace, de cómo usarte. Pues okay. Es un látex y rapidito. Y la última, se me pasó. ¿Cuál? Apple. ¿Recuerdas que en el Tech News anterior dijimos que los usuarios de Apple podrían, en un momento en que la Corte de Estados Unidos dijera demandar, podían demandar? Uh-huh. Pues ya salió el fallo. Así que ya pueden ir a demandar. Okay. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Periscope, YouTube, Twitter. Y suscríbanse, por favor, a este canal. Pongan la campanita para que les salga recordatorio cada que publicamos un Lanix Tech News o cuando estamos en vivo en Los Expertos Lanix, viernes a las 8 de la mañana. O sea, mañana. O sea, chao. Chao, chao.